Hola, buenas tardes. Yo soy Marta y soy una de las monitoras de voleibol junto con Nono, que llevamos hechas escuelas deportivas de Gine. Vamos a hacer la primera sesión práctica, recordando un poco los gestos técnicos más básicos, como son el antebrazo, dedo y quizás choquemos un poco de saque, como ya explicó en la sesión anterior Nono. Antes de ponernos a hacer un breve calentamiento, voy a decir las cosas que nos van a hacer falta para el entrenamiento. Yo tengo la suerte de poder tener una pared bastante alta que me va a permitir dar toques sin problema. Yo entiendo que en algunas casas no se va a poder. De todas formas, podemos hacerlo sin pared mucho de los ejercicios, ¿vale? Yo cuento con una pelota. Quien tenga una, aunque no sea de vóley, puede ayudar. Si es un tamaño parecido, aunque pese un poco más, ¿vale? Va perfecto, no importa. O si no, se puede hacer con un globo. Yo en este caso lo he llenado un poco de agua, ¿vale? Para que simule un poco más de peso y nos ponga un poquito más de dificultad. Se puede hacer con el globo vacío, con el globo con un poco de arroz, de harina o de agua, ¿vale? Que le metan un poco de peso. Si no, el globo vacío y sin problema, ¿vale? Es con un poquito menos de dificultad. No pasa absolutamente nada. Así que todos los ejercicios que vaya a proponer se pueden hacer mientras tengamos alguno de estos materiales. Vamos a pasar a un calentamiento breve, ¿vale? Simplemente un poquito de movilidad articular en los hombros, ¿vale? Los dos hacia adelante. Pasamos hacia detrás. ¿Vale? Hacemos un eje horizontal. Ahora en vertical, un arriba, un abajo. Bien. Y hacemos un poquito de movilidad en la cadera, ¿vale? La cintura aquí, a un lado y a otro. Giramos un poco hacia un lado. Hacia el otro. ¿Vale? Y listo, no va a ser una sesión demasiado exigente. Bueno, y os recuerdo que si vamos a hacer la práctica con un balón en vez de con un globo, tenemos que intentar no tener relojes ni anillos, ¿vale? Y vamos a pasar a las explicaciones. Primero vamos a recordar cómo es el toque de antebrazos, ¿vale? Lo primero, decir que el impacto se realiza justo en el antebrazo, ¿vale? No te llegamos a dar con la muñeca, ni con los nudillos de los dedos, sobre todo el del dedo gordo, ni con el talón de la mano, en los antebrazos, solamente en esta parte del brazo, ¿vale? También podemos recordar los agarres, que hay varios tipos, pero el que, por ejemplo, yo practico y me parece el más sencillo, es el que ponemos una mano, la otra palma encima, unimos los dedos gordos, ¿vale? Sin entrelazarlos, allí, y apuntamos un poquito hacia debajo con ellas, intentando unir los codos lo máximo posible. Habrá algunos de ustedes que puedan extender, hiperextender los codos, ¿vale? Y lleguéis a juntarlos, que eso sería ideal. Yo no llego, ni por mucho que saque los hombros, ¿vale? Pero esta posición sería correcta. Intentamos sacar los hombros un poquillo, meter el pecho hacia adentro y flexionamos las rodillas. Esta sería una posición buena de antebrazo, ¿vale? Los otros dos agarres, ¿vale? Que pueden existir son, nos ponemos, cerramos un puño completamente y la otra mano lo que hace es envolverlo y los pulgares se los van a poner arriba, sin entrelazarse, igual, paralelos, ¿vale? Y el resto funciona exactamente igual, intentamos como sacar, ¿vale? Los antebrazos que estén intentando estar lo más horizontal posible en vez de esto, ¿vale? Intentamos meter los codos, igual, sacamos los hombros, metemos pecho y flexionamos rodillas. El otro, que lo dan por válido, aunque es bastante peligroso para el comienzo del aprendizaje, porque normalmente al principio cuesta darle con el antebrazo, coordinarse, y se le da mucho con las manos. Y el agarre es así, entrelazamos dedos y así. Entonces, ¿por qué es peligroso? Porque al principio, como es difícil controlar dónde le damos, muchos peques le dan con esta parte. Entonces, al darnos ahí con la pelota, nos podemos hacer daño apretándonos los dedos de un contra otro, ¿vale? Entonces, este no lo recomiendo. Es válido, pero no lo recomiendo. Yo el que recomiendo es el que he dicho primero, ¿vale? Este, mano sobre mano, dedos aquí, sacamos antebrazos, flexionamos, sacamos hombro y metemos el pecho.
Hasta ahí la explicación de los agarres. Ahora vamos a pasar a un ejercicio. Bien, pues vamos a pasar al primer ejercicio. Va a ser simplemente de poder colocarse debajo de la pelota, nos coordinamos para recibirla con los antebrazos sin llegar a golpear, solamente intentando abarcar la pelota, ¿vale? Nos la lanzamos hacia arriba e intentamos que caiga en nuestro antebrazo, ¿vale? Empezamos. ¿Vale? La volvemos a coger, volvemos a lanzar. Ahora, tenemos que recordar que las rodillas tenemos que flexionarlas, ¿vale? Culo abajo y el pecho hacia adentro y los brazos, los hombros hacia afuera. Seguimos. Vemos que aunque yo no busque darle a la pelota, sino solamente abarcarla, ¿vale? Incluso amortiguándola, la pelota rebota. Hay veces que viene con mucha fuerza y solamente poniendo los brazos ya va al sitio que queremos y lo sabemos orientar. Seguimos. ¿Vale? Quien vaya pillando más rápido el ejercicio va sin pararse, ¿vale? Todo el rato igual. Cogemos, la lanzamos. Cada vez podemos hacerlo más alto. Hasta donde, si tenéis techo, hasta donde esté el techo. Si no, ¿vale? Más alto. ¿Vale? ¿Vale? Vamos a ir buscando ahora levantar un poco más la pelota, controlando a dónde va, ¿vale? No quiero que le demos a la pelota y la lancemos allí en la casa del vecino. La subimos hacia arriba y la cogemos encima de la cabeza, ¿vale? Va. Bueno, seguimos un poco más. Pasamos al siguiente. El segundo ejercicio va a consistir en intentar entrelazar un toque con otro, ¿vale? ¿Cómo lo vamos a hacer? Quien tenga más práctica puede hacerlo dándole seguidamente de antebrazo todo el rato, ¿vale? Hacia arriba, autopases, todo el rato autopases. Y quien no, quien le resulte más complicado, puede hacer un bote entre toque y toque, ¿vale? Quien no tenga pelota y no pueda botarlo, puede hacerlo con el globo, ¿vale? Se lanza, lo hace y sigue dándole. Ahí ya no hay complicación. Si queremos meterle un poquito de complicación con el globo, hacemos lo de antes, ¿vale? Le metemos un poquito antes de hincharlo, le metemos un poquito de agua, de harina o de arroz y listo, ¿vale? Vamos a pasar a hacer el ejercicio. Teniendo en cuenta que siendo un pase a nosotros mismos, el cuerpo no está hacia adelante, ¿vale? Como veremos luego, sino está casi vertical. Vamos a ello. 5, 6, 7, 8, 9, 10. No olvidamos la flexión de rodillas, ¿vale? Tienes que estar aquí. Si estamos de pie, no podemos controlar bien la bola. Vamos a hacer otros 10 toques. Venga. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vale. Quien quiera seguir repitiendo este ejercicio, sin problema, podemos aumentar el número de repeticiones para que sea más bien complicado. Ahora vamos a aplicar el toque de antebrazo, pero ya haciéndolo hacia adelante. Imaginamos que tenemos un compañero. Bueno, lo imaginamos o podemos tenerlo. Si papá, mamá, un hermano o una hermana quiere intentarlo con nosotros, adelante, podemos ponernos uno enfrente del otro y hacemos este ejercicio, ¿vale? Vale, ahora la postura cambia un poco. En vez de estar aquí, tengo que echar el cuerpo, el tronco, un poquito hacia adelante, ¿vale? Para encaminar la dirección del balón. Vamos a intentarlo primero interrumpidamente, es decir, le doy el toque y paro, si me es muy complicado. Y más adelante, cuando ya tenga un poquito más de práctica, lo intento hacer seguido, ¿vale? Vamos a empezar. ¿Vale? Que me viene regular y no puedo seguirla, la paro. Y otra vez empezamos. Vale, vemos que mi cuerpo está un poquito hacia adelante. Si estuviera de pie,
la pelota se me queda hacia arriba, no va hacia la pared. ¿Ok? Esa es la importancia de tener la espalda hacia adelante o hacia atrás. Seguimos. Intentamos, se me ha olvidado comentarlo, intentamos que entre toque y toque, ¿vale? Deshacemos el gesto para ir acostumbrándonos a montarlo cada vez más rápido. Es importante eso, ¿eh? A mí, si no se me aprecia, suelto las manos, ¿vale? Muy bien, intentamos hacerlo con unos 10 toques seguidos, que lo voy a hacer ahora con vosotros. Y conforme se nos vaya dando mejor, vamos avanzando a un número más elevado de repeticiones. Vamos allá. 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vale, si vemos que nos cuesta, paramos, empezamos de nuevo y a ponernos un límite, ¿vale? Para poder conseguir los toques de antebrazo, ¿vale? Si vemos que se nos empiezan a poner los brazos colorados, que nos pica un poco, bueno, ya sabéis que es un poco como cuando se vuelve a empezar después del verano, ¿vale? Necesitamos un poquito acomodarnos y acostumbrarnos a recibir, a defender, a darle toque de antebrazo a la pelota, que cuando perdemos la costumbre, llevamos 2-3 semanas sin hacerlo, nos vuelve otra vez a empezar ese dolorcillo, picorcillo en los brazos, ¿vale? Pero sin problema. Vamos a pasar ahora al toque de dedos. Bien, pues pasando al toque de dedos, como ya explico ayer, ¿vale? En la sesión anterior, colocamos los dedos en la pelota, no las palmas, ¿vale? Las palmas no tocan la pelota, tiene que haber un hueco. Y formamos un triángulo, rombo, diamante, ¿vale? Dice un montón de formas, ¿vale? Lo tenemos que ver aquí. Sin que se lleguen a juntar ni los pulgares ni los índices. Pero los pulgares son los dedos más separados de los demás, porque llevan más el control de la pelota. Por lo tanto, separamos bien, ¿vale? Cuanto más cojamos la pelota, más abarquemos, más control vamos a tener de ella. Bien, nos ponemos aquí y la posición es justo encima de la frente, ¿vale? Justo aquí, que nosotros la podamos ver, no la perdamos de vista. Si nosotros bajamos la mirada, ya no damos bien el toque, ¿vale? Tenemos que siempre mirarla. Aquí la cabeza no está hacia atrás, no está aquí, ¿vale? Aquí un poquito hacia adelante. ¿Para qué? Para que podamos echar bien el peso de nuestro cuerpo hacia arriba y hacia adelante. Ok. Aquí los brazos semiflexionados. Llega hasta la frente. Pierna. Rodilla flexionada. Y tobillo semiflexionado. Este es esto. Cuando somos principiantes, tiene que ser completamente desde abajo hasta arriba, ¿vale? Es una flexoextensión de todo el cuerpo. Ok, vas aquí con la pelota hacia arriba y este sería el gesto de dedo, ¿vale? Y la volvemos a coger. Cuando la cogemos ya nos tiene que pillar flexionándonos, ¿ok? Vamos a pasar al primer ejercicio, que va a ser igual que el de antebrazos, pero con los dedos. Lanzamos la pelota hacia arriba, ¿vale? Y cuando la cogemos, tenemos que estar ya en la posición, ¿vale? Cuando la cogemos, tenemos que analizarnos. ¿Estoy bien? ¿Me he colocado bien? Sí. Vale. Otra vez. Lanzo y la cojo. ¿Vale? Lanzo y la cojo. Si tenemos un poquito de complicación, pues la lanzamos a otro lado. Modificamos la postura, ¿vale? Otra vez. Aquí. Que intentar que los brazos no se nos hagan demasiado, los codos, ¿ok? Porque entonces pasa esto, que los pulgares los perdemos y tienen que estar más juntitos, aquí, ni demasiado cerrado ni demasiado abierto, un punto medio, aquí, ¿vale? Seguimos, ¿vale? Otra vez, bien, cambiamos, ¿vale? Ok. Pasamos al segundo. Bien, exactamente igual que en antebrazo, ¿vale? Vamos a hacer lo mismo con los dedos. Vamos a intentar ahora pasar a hacer el gesto ya de una manera continua, una vez tras otra. Si vemos que nos complicamos demasiado, dejamos que bote y la buscamos de nuevo abajo, ¿vale? Lo mismo, quien tenga globo y no pueda botarlo,
lo intenta seguir, ¿vale? Va a tener más facilidades, ¿ok? Lo importante es ahora mismo ver el gesto, si lo estamos haciendo bien o no. Por lo tanto, si lo hacemos más despacio, más fácil, menos difícil, es lo de menos, es que lo tengamos que hacer bien, el gesto que esté bien posicionado, ¿vale? Bien, pues vamos a pasar a intentar hacer 10 toques de dedos, a ver qué tal sale. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Ok, habéis visto que me la he lanzado un poquillo alta, ¿vale? Cuanto más alta, mejor. Si la hacemos aquí abajo, es muy fácil porque tenemos mucho control de la pelota, pero nos perdemos, ya no estamos flexionando las rodillas, apenas utilizamos los brazos, ¿vale? Tenemos que intentar cogerla. Desde abajo hasta arriba, abajo hasta arriba. ¿Ok? Venga, pues lo mismo que os he dicho antes. Si necesitáis más repeticiones para complicarlo más, pues os exigís más, 15, 20, 25 repeticiones, 30, las que queráis, ¿vale? Primero sin pared, y ahora vamos a ver la diferencia con pared. Pasamos al tercer ejercicio. Al igual que el gesto de antebrazos cambia con la pared que sin pared, cuando hacemos un pase a nosotros mismos, como cuando se lo hacemos a alguien que está adelante, ¿vale? Que ahora igual podemos contar con mamá, papá, hermano, hermana, ¿vale? Quien tengamos en casa, pues ahora va a cambiar de estar el cuerpo totalmente vertical, ¿vale? A pasar a hacerlo un poquito hacia adelante, igual que el antebrazo, ¿vale? Porque tenemos que echar la fuerza hacia adelante también. Ok, pues vamos a estar, vamos a intentarlo sin parar, ¿vale? 10 toques seguidos. La clave de tocar con la pared siempre va a ser cómo te lo lances. Yo siempre me lanzo la pelota a la pared, desde aquí abajo, ¿vale? De forma que tenga un poquito de parábola, ¿vale? Si nos la lanzamos así, nos complicamos, que la estamos tirando fuerte, ¿ok? Pues vamos a ello, vamos a intentar 10 toques. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Intentad no olvidaros de la flexión de las piernas, ¿vale? Y la extensión del cuerpo completo, ¿ok? Vamos a hacer otras 10. Venga. Y a ver si vosotros podéis seguir después solos. Venga, vamos. Lo lanzo aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Perfecto. Pues si tenéis pared, adelante. Este es un ejercicio muy bueno para seguir practicando cada vez que queráis, sin dar mucho ruido, ¿vale? Pues vamos al lío, vamos a pasar a explicar los tipos de saque, ¿vale? Bien, pues voy a explicaros los dos tipos de saque que van a haber, ¿vale? Son el de abajo, el de cuchara, ¿vale? Que se dice también, que es este, que ahora lo voy a explicar con la técnica, los pasos y todo, o el de arriba o el de tenis, que también se llama, ¿vale? Que es cuando lo lanzamos y le damos al balón arriba. El de arriba también se puede dividir en suspensión, en potencia, ¿vale? O desde el suelo. Eso ya os lo explicaré en otro vídeo si vemos que avanzamos con esto, ¿vale? Bien, ahora os recomiendo que para cuando explique los ejercicios lo hagáis con un globo, ¿vale? Porque si no, con la pelota va a correr peligro la casa. Bien, la técnica del saque de abajo. Nos colocamos quien sea diestro, ¿vale? Quien sea diestro, nos ponemos el balón en la izquierda, quien sea zurdo, justo al contrario de lo que yo estoy diciendo, ¿vale? El balón en la izquierda, la misma pierna que tiene el balón adelantada, ¿ok? Y la mano que va a golpear y la misma pierna atrás, ¿ok? Yo mantengo esto aquí abajo, la mano viene aquí atrás y con la palma de la mano tenemos que golpear la pelota. Bien, hay gente que lo hace con el puño. Yo aconsejo que se haga con la palma de la mano. ¿Por qué? Porque después cuando avancemos vamos a tener que hacer el saque de arriba. Y el saque de arriba se le da con la palma. Así nos vamos acostumbrando al gesto, a la fuerza que se le tiene que imprimir y pues al tacto con el balón, ¿vale? Entonces recomiendo que la mano abierta. En el momento en el que va a golpear, ¿vale? El balón se deja caer con esta mano, ¿ok? Solamente hace este gesto la mano. Bien, pues en ese mismo momento
es el que yo utilizo para golpear. ¿Cuándo golpeo? No porque yo lo provoque, se me viene la pelota a la, o sea, se me viene la pierna derecha hacia adelante. ¿Por qué es eso si no lo provoco yo? Por la inercia, ¿vale? De la fuerza. Tenemos que imprimirle tanta fuerza al balón que la pierna se nos va hacia adelante. Y así, de esa manera, compensamos el gesto, ¿vale? Aquí. ¿Ok? Esa es la técnica del saque. Aquí dejamos caer la pelota y el brazo no se frena aquí. El brazo que golpea tiene que venir hasta arriba. ¿Ok? Venga, vamos a intentarlo de nuevo. Solamente así, ¿vale? Sin darle ni nada. Aquí. ¿Ok? Vale. Pues vamos a pasar al primer ejercicio ya con la pared practicando el saque. Colocamos todo enfrente de la pared, lo más separado que podamos. ¿Ok? Ponemos en la mano que no es dominante la pelota. La pierna no dominante, o la del mismo brazo, adelantado también, ¿vale? Y de aquí intentamos, este brazo estirado, intentamos ver si está la mano a la misma altura, ¿vale? Y cogemos el globo de nuevo y volvemos a intentarlo. ¿Vale? Una, quien quiera contar, que lo cuente, ¿vale? Dos y... ¿Por qué? Hacemos el uno, dos, intentamos coger fuerza, ¿vale? De este balanceo para después imprimirla en el gesto completo, cuando la mano llega aquí hacia arriba. Ok, una última vez, ¿vale? Lo practico una última vez con vosotros. Vosotros ya después en casa todas las veces que queráis. Una. Vale, vemos que esta pierna está flexionada, este brazo está estirado. Este brazo está estirado, ¿vale? Y este brazo estirado también con balanceo. Una. Dos. Okay. Bien, y hasta ahí la explicación del saque de abajo. Vamos a pasar al saque de arriba. El saque de arriba empieza igual que el de abajo. El balón en la mano no dominante. Bueno, esto es según la elección de cada uno. Yo me la lanzo con la mano que no golpea, ¿vale? Se puede lanzar con una mano, con dos, con la misma que golpea, ¿vale? Esto según como vosotros queráis. Creo que al principio es más sencillo con las dos, pero también es mucho más cómodo con la que no golpea. ¿Por qué? Lo voy a explicar. Primero, el pie de la mano que no saca, adelantado, ¿vale? Igual que en el saque de abajo. La mano contraria adelante con el balón y la mano que va a sacar ya estirada arriba. Bien, pues este gesto tiene dos momentos, ¿vale? Muy sencillo, que es el que lanza la pelota hacia arriba, ¿vale? Y esta mano se va atrás prácticamente. Casi a la escápula, ¿vale? Como si nos picara ahí un momento y estiramos, ¿vale? En el momento de estirar ya es el del golpeo. Y esta mano, que es la que lanza la pelota hacia arriba, es lanza y se queda ahí. ¿Qué es lo que hace? ¿Cuál es su función? Pues que aquí, ¿vale? Lo tenemos como si fuera un punto de mira, ¿vale? Apuntamos al balón y aquí cuando nos llevamos el brazo atrás, golpeamos. Y exactamente igual que en el saque de abajo, nos desequilibramos hacia adelante, como algo que nos sale solo, ¿vale? Por la fuerza que imprimimos, y el pie derecho se nos va hacia adelante. Por lo tanto, quedaría así. No lo voy a golpear, pero para que se vea en la cámara, aquí. ¿Cómo es el momento del golpeo? Debe ser en el punto más alto y adelantado de tu cuerpo. El mío es este, ¿vale? Veis que estoy estirada y hacia adelante, lo máximo posible. Mi brazo no puede estar aquí, ¿vale? Y no encima de la cabeza, sino más adelante. Pues aquí es donde yo debo golpear la pelota, ¿vale? Vuelvo a repetirlo. Estoy aquí, preparada, ¿vale? Y aquí es donde golpeo. Bien, pues vamos a hacer un par de repeticiones o tres, ¿vale? Con la pared. Vamos a ir. Nos separamos de la pared y nos colocamos. Brazo casi aquí abajo, ¿vale? Estirado, la pierna contraria adelantada y la mano derecha ya preparada para el golpeo. Subimos, ¿vale? Vamos a repetir. De nuevo, nos ponemos en la posición, ¿vale? Cada uno que se tome su tiempo.
Aileen. Subimos y golpeamos. No nos olvidemos de adelantar el brazo izquierdo, ¿vale? Y dejarlo arriba hasta el momento del golpeo. De nuevo nos colocamos. Con el globo quizás sea un poco más difícil lanzársela bien, porque como es un poco inestable y no dibuja una trayectoria recta, pero bueno, vamos a intentarlo, ¿vale? Nos colocamos, lanzamos arriba. Hasta aquí la sesión práctica de hoy, espero que os haya gustado, que hayáis podido recordar un poco la técnica, ¿vale? Y que nos sigamos viendo en próximos vídeos. Un besito.